Desde el Ayuntamiento de Onda apostamos por un Broken Race porque creemos que transmite muy bien pues, lo que es los valores en cuanto al deporte. Y al final pues, el deporte es salud. Podemos ver que para obtener unos buenos resultados en la prueba pues, necesitas un buen entrenamiento, esfuerzo, sacrificio y todo se recompensa pues, con unos buenos tiempos, unas buenas condiciones físicas y al final pues, todo repercute en la salud. Entonces creemos que un Broken Race va a aportar muchas cosas positivas porque van a ser muchos los ondenses que se han preparado y con todo ello pues, van a estar un poquito más fit de cara al verano porque es una cosita que hoy en día nos gusta a todos. Y nada, pues apostar un poquito por Broken Race para mejorar un poquito la salud de todas las personas a nivel local, tanto nacional e internacional como viene. Y nada, pues eso, animar a que el sábado vengan, disfruten y con toda la garra posible a por Broken Race. Hola, soy José Vicente Dicente, concejal de deportes del Ayuntamiento de Onda. La concejalía de deportes es sumamente importante, apostar por todos los eventos deportivos que se puedan desarrollar en nuestra localidad. Por ejemplo, en este caso, lo Broken es deporte, es turismo y eso es muy importante para nosotros, atraer el máximo número posible de deportistas de fuera de nuestra localidad. Van a participar casi 900 participantes de toda la geografía española y que desde el Ayuntamiento de Onda apostamos por ello y queremos que Onda esté presente en el mapa de España en cuanto a actividades deportivas. Alcaldesa de Onda y en Onda todos los ondenses estamos encantados de acoger esta Un Broken por lo que representa para el pueblo, porque es una ciudad saludable, abierta a este turismo saludable y turismo deportivo y que siempre tiene los brazos abiertos para cualquier persona que nos quiera visitar. Y volver a dejarla para el mismo...